¿Has escuchado hablar acerca de la nomofobia? Probablemente no. Pero lo que sí te puede haber pasado es que no puedes vivir sin tu celular. Necesitas estar conectado todo el tiempo. Para saber de qué más se trata la nomofobia, estamos ya con nuestra invitada. Ella es Liliana Galván y es decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la UPC. Muy buenos días, Liliana. ¿Qué tal, Cecilia? Para hablar sobre la nomofobia, ¿verdad? Así es. Es este problema, pues, que la gente no puede estar sin su teléfono, sin Así su móvil. Es. Y en realidad ahora hay tanta facilidad para tener un teléfono que es algo tan público y tan masivo que todos lo pueden tener. Entonces eso te da la posibilidad de estar conectado constantemente con toda la gente que tú quieras. Entonces el problema es que aparece esto como una nueva patología ocasionada por la tecnología y aparecen otras patologías más, ¿no? Ahora, que tienen que ver con la dependencia. ¿Es la adicción, digamos, la dependencia a estar, digamos, comunicado todo el tiempo o básicamente conectado a través del teléfono a las redes, al internet? Hay muchas cosas que han influido en esto, ¿no? Una de las principales me parece que es una tendencia hoy en el mundo a la velocidad. Ajá. La velocidad tiene que ver con la productividad. Entonces, el ser más productivo hace que tú estés conectado, o sea, inmerso en un mundo de multitareas, haciendo muchas cosas a la vez y tratando de responder ante todas y ser más productivo. Entonces, las presiones, el estrés que te genera hoy en día, la necesidad de que las empresas puedan producir más, puedan ser más competitivas, ¿no? Lo cual es muy favorable en beneficio de todas las personas, finalmente. El asunto es cómo lo regulas y cómo esta necesidad de ser más productivos genera más estrés en unas personas que en otras. Claro. Y entonces algunos lo pueden dominar y otras no. ¿Cuáles son los indicativos, ¿no?, dentro del cuadro diagnóstico para saber que se está padeciendo de esta nomofobia? Fíjate, la nomofobia viene de la palabra no mobile o mobile fobia. O sea, wow. No, esa es la palabra en inglés. Claro. Realmente, viene del Reino Unido, lo bautizan claro, de esa manera, claro, ¿no? Claro. Y entonces viene de justamente este síntoma de que de repente sales de tu casa y dejas el celular y estás a medio camino y dices, ¡oh, no, tengo que regresar al celular! No puedo estar sin el celular. Ya, pero eso es algo que generalmente a muchas personas le sucede, ¿no? Pero ese es uno de los indicadores, ¿no? El hecho de que constantemente estés chequeando si es que tienes el celular cerca. Ajá. ¿No? La angustia que puede sentir la persona cuando de pronto se queda sin batería, se queda desconectado. Ajá. De repente el hecho de que no pueda haber fronteras claras entre lo íntimo, lo privado y lo profesional. Entonces tengas en tu móvil todo tipo de correos, que tengas más de una cuenta para chatear, que tengas diferentes, ¿no? El mundo personal, el mundo privado, el mundo profesional, todo ahí. Mezclado, de modo que te captura, porque tienes motivos para estar constantemente ligado a todos esos mundos. O sea, de repente, por ejemplo, una persona que se levanta o que, bueno, digamos, se queda hasta las 12 de la noche respondiendo correos, ¿no? O de repente duermen con el teléfono encendido y si el teléfono suena, se levantan a responder. Eso también podría ser, digamos, un indicativo. Claro que sí. Y lo peor de todo es que la tecnología contribuye muchísimo, ¿no? A generar esa dependencia, el hecho de que, por ejemplo, te llegue un ting o un tun tun, turutum. Sí, claro. Por sí. Cada tipo de correo, de mensaje, de chat. Entonces, las personas están cada vez creando más mecanismos que te hacen dependiente con el otro y con un mundo alterno, porque no es un mundo real. Y a veces estás conversando con una persona y estás más en el mundo alterno que en el mundo presencial. Sí. Entonces, cuando el tiempo que tú estás conectada con ese mundo alterno es mayor que el tiempo en el que estás conectada de manera presencial, y no solamente con el correo en el teléfono celular, sino el correo en la computadora, por ejemplo, entonces ahí es donde ya tienes que empezar a preocuparte y a poner tus claras fronteras, clarísimas. Claro. Esto ya sería un poco parte de lo que sería el tratamiento, exacto, ¿no? Exacto. Ahora, el tratamiento, digamos, ¿puede partir de uno mismo o necesariamente hay que visitar a un especialista? Sí, como te decía al comienzo, va a depender bastante de la personalidad. Hay personas que son mucho más susceptibles de ser dependientes y de realmente convertirse en adictas, ¿no? Esto, por ejemplo, se liga ahora a otra enfermedad que se llama la infobesidad. Ajá, la infobesidad, ¿eso tiene imagínate. Que ver con obesidad? Obesidad, así como comes y te vuelves obeso y comes, ingieres tantos alimentos y casi adictivamente, acá ingieres mucha información. Ajá. Entonces también se llama infoxicación. Ajá. O sea, es una intoxicación
de información por la necesidad de estar al tanto de todo. Personas que son, por ejemplo, muy competitivas, que quieren estar realmente en todas, van a tratar de responder lo más rápido posible. Uh-huh. Pero entonces vas a igual ingerir muchísima información en simultáneo. Uh-huh. Y te da una sensación de frustración porque nunca acabas. Es que todo el tiempo está ingresando. Claro. Entonces ahí se dice que tu cerebro está tan sobrecargado de estímulos sin poder descargarlos. Entonces, al no descargar, terminas en un estrés tan fuerte, ¿no?, que terminas intoxicado de información que no puedes ni dormir. Ahora, cuando te refieres a información, entonces es básicamente correos electrónicos, información de trabajo, o sea, digamos, toda aquella información que puede venir a través de un correo, pero también incluye la navegación por la web. Mira, la infobesidad la han nominado especialmente para la información del correo. Uh-huh. Ya para la necesidad, y sobre todo para la gente que trabaja, básicamente, uh-huh, ¿no?, que tienen que contestar a una cantidad enorme, diaria, cotidiana, de correos, uh-huh, y por el hecho de ser justamente productivos, entonces hace que tengas la sensación de no terminar nunca, ¿no? Uh-huh. Incluso en la madrugada están llegando correos, los sábados, los domingos. Entonces la relación afectiva tiene que ser muy fuerte con las personas para que te olvides un rato de eso, ¿no? Entonces las personas que están un poco más solitarias tienden a ser capturadas con más fuerza por este tipo de síndromes, ¿no? Bueno, ahora, con todo esto que me cuentas, entonces es muy peligroso darle un teléfono a un niño, ¿no? Mm. Porque, digamos, si ya desde niñitos se les va acostumbrando, o claro, se les va, digamos, haciendo familiar de que es normal estar, digamos, todo el día tecleando los teléfonos, buscando información, respondiendo correos, entrando a las redes sociales, ¿no? Esto, digamos, se va a hacer mucho más fuerte. Y cuando ya sean adultos va a ser mucho más difícil despegarse. Claro, tú lo has dicho, o sea, has aumentado a la posibilidad del celular, le has aumentado la navegación, le has aumentado los chats, el Face y todos los otros, las otras redes, que realmente está transformando la mentalidad y el desarrollo cerebral, ¿no?, neurológico de las personas, porque estás conectada, imagínate, con un cableado muy amplio. Uh-huh. Entonces eso hace que tengan cosas positivas y cosas también negativas y peligrosas, claro, ¿no? Las positivas es que puedes realmente desarrollar la simultaneidad, hacer muchas cosas a la vez. Los niños tienen una mente mosaico, uh-huh, ¿ya? O sea, que pueden abrir muchas ventanas, uh-huh, como cuando estamos, vemos en una computadora muchas ventanas se van a encender al mismo tiempo y, claro, desarrollas más tu potencial y maravilloso, ¿no? El problema es que no le vas a prestar toda la atención a cada tema que estás abriendo. Uh-huh. Entonces, no necesariamente cierras, no necesariamente concluyes, abres y sostienes todo, pero no con la atención y la dedicación que, por ejemplo, podemos tener en este momento al estar conversando las dos, ¿no? Claro, claro. Y entonces, ese es el peligro, ¿no? El que no estés bien conectado y que desde niño te tiendas a dispersarte. Entonces, aquellos niños que tienen problemas de atención... Peor todavía. Ajá, buen dato. Liliana, ¿y quiénes son entonces las personas, en este caso ya los adultos, más susceptibles a sufrir de esta nomofobia, ¿no? O sea, ¿qué hay entre las características de su personalidad que los pueda hacer más susceptibles? ¿Por qué te digo esto? Porque de repente, por ejemplo, entre los adultos mayores, ¿no?, generalmente si tienen teléfono, porque muchos no quieren, se resisten, y si tienen, pues tienen el teléfono más sencillo que solamente les sirve para contestar la llamada de los hijos, para que estén tranquilos y ya. Y pueden vivir tranquilamente sin teléfono. Entonces, ¿quiénes serían más o menos las personas, el grupo de gente que estaría más predispuesto? Sí, mira, tiene mucho que ver con la autonomía y la impulsividad. Las personas más autónomas no van a llegar a depender. Y las personas más autónomas son las personas que se toman su tiempo en tomar decisiones, en evaluar, en siempre poner en perspectiva las cosas. Las personas más impulsivas van a caer muy fácilmente en esto. Uh-huh. Porque entonces suena, ¡ah!, lo voy a responder, ¿no? Tengo que estar al tanto de esto, uy, me están llamando, entonces va a responder de manera muy automática y uh-huh, se va a dejar llevar, ¿no? Uh-huh. O sea, la impulsividad, las personas que tienen problemas de atención, las personas que tienen también ciertas carencias afectivas, uh-huh, ¿no?, que va a hacer que tú caigas más, que te sientas más atendida y demandada, uh-huh, por toda esta cantidad de información que llega, ¿no? El hecho de repente de inscribirte, de afiliarte a una serie de medios, de canales,
es justamente por llenar un vacío, ¿no? Entonces, cuando hay vacíos, es más fácil caer en aquello que te está demandando, en aquello que te está exigiendo, que te está preguntando algo constantemente, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno, hay que tener muchísimo cuidado con estos teléfonos. Básicamente es la adicción, pues, al teléfono, a la comunicación, a estar permanentemente comunicados a través del móvil, ¿verdad? Claro. Es un poco para sintetizar, redondear, ¿no? Así es. Ayúdanos un poquito para las personas que nos están viendo, un poco palabras finales, recomendaciones finales con relación sí. a este tema. O sea, yo creo que hay que ir tomando en cuenta cómo una cosa te lleva a la otra, ¿no? Uh-huh. De repente tienes cierta dependencia a andar con el teléfono y estás sintiendo que no te puedes alejar mucho de él, puede empezar ciertos signos o síntomas de nomofobia. Pero además de eso, si encima estás con una necesidad enorme de responder ante todo, puedes entrar a un síndrome de infobesidad. Y si ya te quedas hasta el amanecer de repente conectado, te puede empezar a dar otra patología, ¿no? Que le llaman el hikikomori, que es cuando ya cambias el día por la noche. Wow. Y entonces ya terminas totalmente capturado por el mundo alterno, ¿no? Entonces, no dejar de autoevaluarte permanentemente, ver ¿Qué es lo que es más importante en tu vida, ¿no? Si las relaciones interpersonales cercanas, el mirarse a los ojos o el mirar la pantallita. Claro, eso. Sí. Volver un poquito a eso, ¿no? Así es. A la comunicación interpersonal. Y recuperar tu corporalidad, porque también hay una serie de síndromes que tienen que ver con el uso del teléfono y los dolores que puedas tener en tu cuerpo. Ajá. Bueno, eso es un tema en sí mismo, ¿no? Así es. Así que será motivo de que nos vuelvas a visitar. Encantada. Ya, muchísimas gracias, okay. Liliana, muchas gracias. Bueno, y eso ha sido todo por hoy con nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber aprendido juntos tantas cosas tan maravillosas. Escríbanos a nuestro correo que es bienporcasa@tvperu.gob.pe y búsquenos también en el Facebook. Claro, sin que esto se vuelva un vicio, por supuesto, pero búsquenos en el Facebook que ahí estamos como Bien por Casa. Muchas gracias. Chao.